Bienvenidos sean a este bonito martes de pareja en la banda de noche. Yo soy Daisa Salas y me da muchísimo gusto que esté con nosotros. Cuando no me encuentra aquí en su bonito espacio del chisme seguro, me encuentra en Twitter, Instagram y TikTok como arroba Hilda Isa. Y hoy me acompaña, a pesar de que él no quería, se friega. Hasta eso sí, fíjate. Sí quería. ¿Sí querías? Sí. Bendito Dios. Porque si no le ibas a decir que te estoy forzando aquí a hacer cosas que no quieres. Ah, está padre. Te voy a decir como cuando novios, no vamos a hacer nada que tú no quieras. No, 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 puras tristezas. ¿Cómo está? Preséntame, pues. Ah, el señor Garza, el que me dedica sus quincenas. ¿Cómo estás? Híjole, no puede ser. O sea, a ver, mis queridos lavanderos, ustedes díganme nada más. Los jueves, bueno, aquí mi amiga, mi hermana, mi sangre, y aquí el señor Garza. No, hombre, no, no. Es que no quiero que te emociones, porque si te digo otras cosas te las vas a creer y luego te vas a No, portar ya mira, feo. de puro coraje voy a poner mis redes sociales. Ahí me pueden seguir en Twitter, Instagram y TikTok como arroba Marco GH. Ahí está. Y vaya y dígale que sí, que es el que me dedica las quincenas este. Ah, pensé que ibas a decir otra cosa. No, ¿cómo crees? Estoy viendo que me cortaron bien, choco el cabello, pero eso no importa. ¿Cómo están ustedes? ¿Dónde andan? Cuéntenme. Hoy Gilita no va a poder estar con nosotros porque está atendiendo unos asuntos personales, pero ya estará con nosotros la próxima semana. Por lo pronto le mandamos besito. Pues a ver. Como diría mi abuelita, pues a ver. O sea, ¿estás dudando que lo que nos dijo Gilito sea verdad? No, 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 no. Lo que dijo, no. A ver. ¿Estás dudando que se le atraviese otra cosa? De aquí al martes faltan muchos días. Como decía mi abuelita, del plato a la boca se cae la sopa. Gilito, te mando besos. Espero que, que el próximo martes ya nos podamos ver. ¡Bechototes! Ustedes también mándenle amor mándenle amor en sus redes al señor Huerta y al señor Garza también, porque luego se me pone re ciego. Ah, por cierto, felicítame. ¿Por qué tendría que hacerlo? Tú te hiciste esa imagen, ¿qué onda? ¿Por qué escogiste el 27 de junio? Pues para que me felicitaras. Felicidades, felicidades, hoy te deseamos felicidades. No, no lo hice yo. En el grupo de trabajadores de Televisa está. No te La verdad, creo no, no, la nada. verdad, la verdad, no. ¿Por qué lo hiciste, No, no lo Garza? hice ya. Pues ahí está. Muchas felicidades, señor Garza, porque eres el productor, aunque sea nada más de palabra, de este bonito programa. ¿Qué? ¿No me vas a contestar nada? Ay, qué chiste decirte de cosas si no me vas a contestar. No, nada más, espérate, nada más quiero que. Me voy a adelantar un poquitín. ¿Un poquitín? Samantha dice, Isa, no trates así al señor productor. ¿Por qué no, mana? Él firmó que en la salud y en la enfermedad, él sabe que esta es mi enfermedad. Lo siento mucho. Sí, empieza, empieza. Ándale, contestando mensajes del señor. Oigan, fíjense que Sandra Echeverría, ya saben que esta señora, porque aún sigue casada con Leonardo de Lozane, muy guapos los dos, muy bellos los dos, con un hijo preciosísimo, que ya contó en una anécdota a Leonardo de Lozane, que es terrorista internacional, porque se lo llevó una vez a Disney Orlando. Pero se retrasó el vuelo, no sé si de conexión o algo se retrasó. Entonces estaban en el aeropuerto. Estaban jugando varios niños. Y al hijo de Sandra y Leonardo se le ocurrió ir a tocar la alerta de contratiempos. No sé si era de incendios. Sí, ha de haber sido de incendios. Porque aparecieron todos, todo el mundo corría con una cara de espanto. Dice que él estaba el teléfono arreglando lo de los vuelos y todo esto. Y que de repente sintió que todo el mundo lo veía y voltea y se da cuenta que lo veían porque el que tocó la alarma fue su hijo.
en el aeropuerto de Orlando. Entonces ya entendieron. Dice, no regañé al niño. Nada más le dije, ten cuidado. Y a los de la aerolínea les dije, ¿cómo se les ocurre poner el botón de alerta de incendios tan abajo? Que porque estaba muy bajita el botón. Y que por eso el niño llegó y lo empujó, lo apretó. Yo no soy mamá, yo no puedo saber si esa es la manera correcta de crear a una persona, a otro ser humano que está a tu cargo. Yo considero que yo no lo haría, pero repito, yo no soy mamá, entonces puede ser que sea mal tomado mi comentario. Pero ustedes que sí son padres de familia, cuéntenme, ¿regañarían a sus hijos si van y aprietan el botón de emergencia para que se haga todo un despliegue de 911 y en el extranjero? Sabiendo que en Estados Unidos son bien, bien asustados de todo, imagínense. Me estoy trabando y ya me fui y ya regresé. Perdón, esto es mi internet. Lo vamos a pagar constantemente para que no sucedan estas cosas. Pero bueno, ustedes que son padres de familia, cuéntenme. ¿Ustedes le llamarían la atención a sus hijos si van y presionan un botón para siniestros y que llegue la policía, los bomberos, todo el mundo, ambulancias, todo, porque no sabían si era real o no? Ahí no van a andar jugando con que, ay, vamos a esperarnos un momentito a ver si sale humo y a ver si es de veras. No, ahí escuchan la alarma y salen corriendo todos. Pues bueno, ese señor que describe a su hijo como terrorista internacional, pues ya anda en muy buenas lides con su mujer, Sandra Echeverría, al grado que ella, solamente ella, él no, publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde él está vestido como Elvis y le está cantando y ella está sentada entre el público y él está trepado en las butacas de enfrente de ella, está en cuclillas arriba de las butacas y le está jalando las dos manos, una la tenía pues cerca de la rodilla en la mano y con la otra mano también en la mano, pero cerca de la boca porque estaba cantando. Y la otra muerta de amor diciendo que su marido, todo lo maravilloso que ella considera que es. Luego con estas publicaciones, que no se extrañe que uno va y le pregunta. Porque eso sí, para andar regañando a la gente o quejándose de la gente es muy buena. Pero publica la fotografía y dice, Elvis me cantó a centímetros de distancia. Casi muero de amor. Y pone una carita con corazones, una así como que le tiembla el ojo Remy, que le va a salir la lágrima, un corazón y arroba Leonardo de Lozane. ¿Creen que Leonardo de Lozane puso la misma fotografía en su Instagram? ¿O alguna foto donde estén los dos? No. Él solamente tiene imágenes suyas de él propio. Así mismo suyo. Suyecito todo. Nada, absolutamente nada que indique que están en buena, que están retomando una buena relación, ¿verdad? Pero ella sí muere de amor. Luego se va a enojar. Cuando vayamos y le preguntemos, Sandra, ¿ya le perdonaste la infidelidad? Sandra, ¿sí era de él, de quien hablaba Carla Souza? Sandra, ¿qué tan amiga eres de Carla Souza? Que recuerde que ella publica en sus redes todo lo que está pasando. Entonces, que no se enoje. Si lo hace público, que se aguante. No vaya a estar como tu novia Ana Brenda, que ya ves que le dieron el anillo de compromiso. Sí. Llega a la Ciudad de México y obviamente cuando la encuentran los reporteros que están en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿qué es lo que le van a preguntar? Si la foto más reciente que publicó en sus redes sociales, si la publicación más reciente que tiene es ella así de en Eteria junto al prometido. Ven, vamos a recrear la foto. Sí. Bésame la mano. Estás así. Entonces, ¿de qué se le va a preguntar a la señorita? Pues de su futura boda, de su próxima boda. Sí, porque nunca se ha casado, ¿verdad? No se casó con Alexis, no se casó con Julio, no se casó. No se casó. Nunca le dije. De su boda. De su futura boda. Entonces dice, ay, sí, chicos, ¿cómo ven? Pues ya nos andamos organizando, ya se lo vamos a decir a la familia. Vamos a aprovechar esta visita. Porque recuerden que vive en Texas con el señor.
Y le dicen, ay, ¿cómo fue la pedida de mano? Ay, no, eso me lo guardo para mí. Mana, si ya abriste la puerta, ¿por qué no quieres que se metan? ¿Cómo les impides el paso? Ay, es que si no se lo cuento primero a mi mamá de viva voz, así en persona, pues no me lo va a perdonar haberse enterado por la tele. Mana, igual que no te perdonaría el que hayas publicado en Instagram que te dieron anillo de compromiso antes de venir a contárselo, exactito igual. Eso es lo que a mí me molesta de mucha gente del medio de espectáculo, que se pone sangrona cuando se le preguntan cosas que ellos mismos publicaron. Sí está bien que sea un matrimonio mal avenido los medios y los famosos, pero no es para tanto, no es para que se pongan así, ni para que critiquen, ni para que señalen a los medios de comunicación. ¿O tú cómo ves, señor Garza? Pues sí, definitivamente, si ya lo estás haciendo, si pones una foto en tus redes sociales donde te están dando el anillo, ¿qué estás dando a entender? Miren, ahí está, querían saber. Si quieren saber más, pues síganme, aquí les voy a dar algo así, ¿no? Uh-huh. Después no puedes pretender no querer decir nada si ya lo enseñaste. Exactamente. Y mira que es mi Ana Brenda, ¿eh? O sea... Uy, no se la toquen a Ana Brenda. Uy, uy, uy. Pues así. Así las cosas con Sandrita Echeverría y con Leonardo de Lozano. ¿Me puedes poner el último mensaje de Samantha? Please. Que dice, ya le preguntaron a él y dijo que ya regresaron, pero que a él no le gusta hablar de su vida privada. Exacto, Samantha, lo agarraron también en el aeropuerto. Él iba a tomar un avión y la clásica de que se me va el vuelo, muchachos, se me va el vuelo, chicos. Pero en él sí hay congruencia porque él nunca ha hablado de su vida privada, él nunca anda con esas cosas. Entonces, se la pasas, dices, ok, está bien, tiene razón, él no comparte esas cosas. Pero ella sí. Y luego se enoja y luego regaña gente. Y luego los acusa y los manda a regañar y pide que no la vuelvan a entrevistar. ¿Cómo, mana? ¿Cómo? Yo creo que definitivamente Sandra se arrepintió de haber dicho lo que dijo en este podcast. Bueno, nos enteramos que dijo que estaban separados, que hasta lloró y todo eso. ¿Te acuerdas? Entonces, yo creo que definitivamente ella está muy arrepentida de haber hecho eso. Y ahora pues no sabe cómo manejar la situación porque... pues evidentemente si algún reportero se la encuentra, solo le van a preguntar de ese tema. Exactamente. Yo, mira, no es por dar clases de moral, porque ni al caso, pero todos los matrimonios tienen problemas, absolutamente todos. El que no tenga problemas es porque o están por contrato, o les da igual, pero todos los matrimonios tienen problemas, absolutamente todos. O porque es esposo de Bárbara Torres. Y aún así tienen problemas. Porque ¿pero por qué? A ver. Porque el esposo de Bárbara Torres vive en San Miguel Allende, ¿no? Y ella vive en la Ciudad de México. Sí. Torre. Torre. ¿No Torres? No. Bárbara Torre. Así pues nunca se ven. Y aún así, con el carácter de esa mujer, que no puedo con que esté chifle por todo. ¿Qué pasó? ¡Ah! Me estoy trabando, no sé por qué. ¿Quieres poner un video en lo que yo cambio mi señal de internet? No tenemos estos videos tan largos. Bueno, una disculpita. Aparte, ¿sabes cómo? Yo que la he visto como chifla, como que con la boca abierta, pero hacia adentro, no sé, bien raro. Sí. Ni siquiera hace movimiento de labios, no. Súper chistoso, pero muy desagradable. Porque es constante. Uh-huh. ¿O será que ya no me agrada a mí la personalidad de esa mujer? No sé. Bueno, el caso es que, a lo que iba es, como todos los matrimonios tienen problemas, yo soy más de la idea de no revelar las cosas o no compartir las cosas, porque si las compartes te juzgan, si no las compartes también te juzgan. ¿Para qué mejor les das el poder de la información? Es muy cierto, quien tiene la información tiene el poder. Entonces, lo que bien dijiste, Garza, de ahora en adelante, siempre que vamos a Sandra, va a hacer lo que le vamos a querer preguntar y se va a volver a enojar, pero pues es culpa de ella, ¿para qué habló? Es más, ella fue y lo dijo en un podcast de sus amigas, que no sé qué.
yo sí me la encuentro, no le preguntaría nada de eso. Yo sí le preguntaría, oye, Sandra, fíjate que me gustaría saber qué opinas de que en la serie de La Doña ni siquiera parecías la doña. Ni nada, o sea, ni tantito. Cachetadón seguro. Tú quieres que te golpee, ¿verdad? Quiere golpes, quiere. O sea, a lo mejor le gusta más que le pregunte eso que... ¿Que lo otro? Que lo otro. Uno nunca sabe. Muy probablemente, señor Garza. Oigan, gracias a todos los que están conectados con nosotros. Gracias a todos los que le han dado like. Gracias a los que comparten. Y a los que no compartan, no sean así. Porque estamos bajo ataque. A mucha gente no le avisa. Mira. Ah, Gustavo de Rodríguez. Muchas gracias. Me dice, no te estás trabando, Isa. Todo bien. Muchas gracias. Lo que pasa es que volteo entonces, y aquí en la computadora donde tenemos el centro de operaciones. Sí, sí me trabo. Ha de ser la señal de la computadora. ¿No la quieres cambiar? No, dale, doctor. Tú date. No pasa nada. Y tan amigos como siempre, mira, haciendo, rindiéndole homenaje a la Liliana. Compartan. Ah, saludos a Lili. Saludos a Lili, porque seguro nos está bien. Ella siempre es fan del programa, nos ve. Liliana López García. Sí, Liliana López García. Iba a decir de Culiacán, Sinaloa, ¿no? Lili. Por favor, escríbenos un mensaje. Yo sé que nos estás viendo. Salúdanos. No le hagas caso a este señor pronuncioso, por favor. Bueno, ¿hay mensajes, señor Garzo? Estamos aquí nada más como merólicos. No, ya, mira. Porque ahora sí no puedo decir que nada más mi mamá me está viendo, ni mi jefa me ve. Porque ya no está. Octavio Hernández, hola, dice, estoy triste, muy triste. Ya son 2 semanas sin ver en vivo a mi osito. Lo extraño. Señor producer, ¿a usted le gusta la mala vida? No más pregunto. Pon tú que sí. Vemos, diría Magana. No le den cuerda. Pati Delgado dice, ay, Octavio, vamos a ver qué tal nos va con este martes de pareja. Pues eso de Pimpinela no le han tomado muy en serio. No, se lo han tomado. Eso de Pimpinela se lo han tomado muy en serio. Ja, ja, ja. Que Dios nos haga reconfesados. Saludos, Pati. Saludos, Pati. Que lo agarren confesado a él. Y ese osito tuyo se ha hecho mucho del rogar, la verdad, sí se extraña su manera de darle chismecitos sabrosos. Además, hace muy buena mancuerna con Hilda Isa. Ay, muchas gracias, Pati. Pero sí, tuvo que ir a atender unas cositas. Sí, Hilda es muy buena persona. Es muy buen amigo. Buen amigo. Y es muy buen profesional. También. Muy bueno. Y platica re sabroso. Samantha dice, hola, buenas noches. A ver, ¿quiénes están hoy? Saludos. Estamos el señor Garza y George Trulli. Samantha, se hace lo que se puede con lo que se tiene. Les voy a contar. Déjame hacer una pausa, ¿no? Vale, ¿una pausa cultural? Vale la pena. Va, venga. Cuando pero que esté chistice, si no, no. Sí. Totalmente. Cuando aquí la señorita Hilda Isa Salas me presentó hace muchos años a Gil, fuimos a una obra de... al cine, una película. ¿Íbamos al cine? ¿No estábamos en el teatro? No, fue el cine. Entonces... Fuimos al cine. Me voy a quitar los audífonos porque me estoy oyendo... En delay. Ajá. Y entonces, yo ese día conocí a Gil y de verdad, a mí siempre me ha caído bien Gil. Siempre. Es que es un encanto, Gilito bebé. Pero Gil junto a Hilda Isa es igual a Nunca Hay Silencio. Entonces imagínense ustedes una función de prensa, ya ni me acuerdo qué película era, la verdad. Bueno, este par, ¿sí? Hilda Isa Salas y Gil, en plena película, así con el cine lleno, todo oscuro, película corriendo, bueno, no les paraba la boca, no dejaban de hablar, no, o sea, un escándalo en media película, y había un reportero de cine
frente a nosotros. Fue en la sala de las de Warner, donde nos invitaban a... No, sí. No, en Warner, allá en Coyoacán. Sí, sí, sí. Estaba, pues, es una salita como para 40 personas, 40, 50 personas a lo mucho. Y espérate, o sea, ni siquiera era gente normal, o sea, era pura era prensa. Y estos dos, pero no se callaban, o sea, no había forma de que se callaran. Y este reportero de Televisa, pero especializado en cine, no es muy conocido. Bueno, Moreno. No es muy conocido. La verdad es que ni me acuerdo cómo se llama, pero... Creo que ya sé pero quién es. Pero sí lo ubico perfectamente. Flaquillo morenito. Estaba exactamente enfrente de nosotros y volteaba sin decir nada, volteaba así como, pues, a ver si ya se calla, ¿no? Y volteaba. Bueno, terminó parándose y yéndose como 3 o 4 filas adelante de nosotros porque este par no se callaba. Y sí, si tenían la duda, la película terminó y no se callaron. Porque nos hemos ido a ver, haber ido a cenar después de la película. ¿Y qué creen? Pues seguimos. Sí, así es el asunto con Gilito. Siempre. Oye, y saliendo Gil. Oigan, ¿y si nos vamos a echar unos taquitos? Porque pues no platicamos en el cine. Ya ven que en el cine no se platica. Híjole, no, pero... A ver si se acuerda. No, Gil no creo que se acuerde. Tiene muy buena memoria. Pero no se callaron en ningún minuto de toda la película. Sí, tengo que confesar que yo para el cine sí soy muy mal acompañante. Yo platico siempre, perdónenme. Perdónenme la vida, sí. Sí soy esa señora. Perdón. Nada más quería contar. Es una anécdota bonita. Jorel dice, ya llegando de hacer la compra con hashtag mamalucha, porque aquí en Guanajuato hay Walmart, no hay Walmart. No hay. Saludos en este martes de pareja, hashtag Día del Productor. Gracias, Coreta. Y un saludo a Mamá Lucha. Oye, no hay Walmart en Guanajuato. Qué horror, ¿cómo así? ¿Cómo te pueden dejar desamparado, desavenido? ¿Qué es lo mismo? A la deriva. ¿Qué es lo mismo? Las bodegas Aurrera son de Walmart. Pero no tienen los mismos productos. No, pero pues... Es lo mismo, pero más barato. Ponte de acuerdo, ¿es Aurrera o es Simi? No. No se pueden las dos cosas. Gustavo de Rodríguez, buenas noches, Lavandero. Saludos, sí, sí, señor Garza. Recuerden que a las 3 faltas ya es justificado. Ja, 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 no es cierto. Se le extraña a Gil. Es que ya lo puedes correr. No, Agilito bebé, no. ¿Cómo creen? ¿Y esta es la que, la 2? Este lado, seguida es 2, pero pues ya habló, las 2 veces ha hablado. O sea que si el martes no viene ya. Pues según las cuentas de Gustavo, sí. Déjame ir buscando las golondrinas aquí en el ta-ra-ra-ra. No, espérate, que yo ya estoy toda asustada porque ya ves que así me quedé, mira, como enclochada, como que iba a segundo, pero me regresé a primera. Ya ves que todo el mundo se le rinde a Wendy en la Casa de los Famosos, pues ya estaban todos, ay, saliendo de aquí voy a necesitar que me des pues una asesoría, porque yo también quiero mis redes y mi YouTube y así, y entre la plática y la plática y la plática, dice, sí, yo cada vez que aparece en amarillo un video, sé que es porque mencioné alguna marca o porque sale una marca. ¿Por qué no me habías dicho eso, señor Garza? Yo aquí, mira, a voz en cuello diciendo todas las marcas. Y ahorita amarillo, según la Wendy. Sí, porque dijo de ese refresco de cola. Dice, por ejemplo, si yo digo, luego en amarillo se pone. Y ya es que le encanta. Entonces ella se está empinando el refresco a cada rato en sus en vivos. Pues sí, por eso dice también. Y yo le creo. Muy bien, póngame usted ese mensaje tan bonito que me iba a poner. Sí, no, definitivamente tú sabes cómo funciona el YouTube. Y, por ejemplo, Wendy, porque no es mujer, pertenece a un segmento... Es una chica trans. Es una chica trans, entonces definitivamente en YouTube hay marcas que no,
no permiten que sus comerciales pasen en ciertos canales, y por eso Wendy no puede decir esa marca, porque pues, inmediatamente no hay dinero. Exactamente. La Y dice, Oli, ya lista para disfrutar este martes de lavandero. Se les quiere con todo el corazón. Ay, muchas gracias, Y. Están bien lindos los casas. Muchas gracias. Y es Yolanda, ¿no? Ajá. Dice, cloro, claro que llamaría la atención y pellizco en el brazo, chamacos. Parecen. Bueno, lo puso acá. Claro, un buen regaño y su respectivo pellizco. Perdón. Sí, nunca vayan al cine conmigo. Él porque quiere ir. Yo no tengo ningún problema ir al cine sola. Pero tenemos un amigo en común. Que tú sabes. Que y en este momento todos mis amigos deciden, ¿quién sigue? ¿Quién sigue? Nos dijo una vez. No sé cómo llegamos a ese tema al cine, pero dijo, yo no puedo con las personas que hacen un ruidito en el cine cuando estoy en una película. Ajá. Y yo dije, nunca vayas al cine con ella. Sí, ya me acordé. Ay. Y dijo, no, dijo, hasta le molesta que, deja tú platicar, porque ustedes se la pasaban platicando, pero... Y vimos la película, también pusimos atención, porque mira, el multitasking se nos da. Y luego les voy a contar de una persona que abrió su refresco. Ay, déjame contar, por favor. Ay, no, qué divertido. Sí, ¿no? Qué oso, señor Garza. ¿Sí? No. Bueno, ahí para la otra. ¿Qué le importo yo? ¿Qué le importa su matrimonio? Él quiere ver el mundo arder. Vale, sombrilla. ¿Qué? A ver, espérame. Ya me está dando el síndrome Maganda. Espérame. Que ese señor, bueno, las tiene contadas. Tiene las horas contadas. ¿Porque te dio 2 puntos? Porque, exactamente, porque me dio 2 puntos. Deja tú que me haya dado 2 puntos. Dijo que que por mis hormonas. Mis hormonas. Tus nalgas, que... No puedo creer que lo dijiste, pero bueno, ya lo dijiste. Se lo dije a él, primero se lo dije a él, le dije, eres un baboso. Dice, Lola, eras una vez 93. Ay, con razón no lo entendía, Lola, eras una vez. Hola, buenas noches, ¿para cuándo invitan a Jan para que nos cuente sus anécdotas de la novela Soñadoras? Ya tiene 21 años. ¿Jan? Jan Duverger, Jan el actor, que también era cantante. Pero dice, ya tiene 21 años, y ese Jan que tú y yo conocemos que era cantante, tiene como 50. No, la novela, ¿no? Soñadoras de la vida, siempre convencida. Que también nos cuente de su estudio fotográfico, estaría padrísimo. Acaba de regalar una sesión de fotografía a una familia, porque en el programa hoy están haciendo una serie de actividades para los fans de corazón. Y lo que él regaló, experiencias creo que les llaman, lo que él regaló fue una sesión de fotografías para una familia, y ya se cuenta que sí tiene buen ojo, porque llegó la familia así como andamos tú y yo, así de la calle, en camiseta, en tenis, mezclilla, así. Les dijo, ahí júntense, en esa cortinita que está ahí, que uno diría, es una cortinita que uno no da 3 pesos por la cortinita, párense ahí, júntense como si se quisieran, y se recargan unos en los otros, ¡pum, vale! Les hizo una foto tan bonita, tan padre, ni pareciera que eran ni la familia ni el lugar donde se la tomaron. Muy bonita foto. Pues él ya no está en el medio, ¿no? Ya tiene muchos años. No, te digo que se dedica a su estudio de fotografía. Bueno, Jan es su nombre de actor. Ajá. Porque en realidad se llama Gustavo Cárdenas Ávila. Pues sí, sería mejor Jan, ¿no? Jan, ajá. Oye, que, ay, mira, de una cosa a otra. Yo como Betty Monroe, con mente curveal, ¿te acuerdas que estaban pasando los créditos de la canción de La Casa, que canta Cava? Uh-huh. Y la pasan al terminar cada gala. Y yo de repente vi una...
un nombre extraño. Yo supongo que los fans de Cabá y los fans de Federica saben esto. Yo realmente nunca había puesto atención al detalle hasta que vi los créditos. Yo dije, ese nombre se me hace muy raro, pero es Quijano. Si la canción la escribieron ellos, ¿cómo? Pues resulta ser que Federica Quijano se llama Janine Patricia. Janine Patricia Quijano Tapia. Así me quedé. Federica. Un día vamos a hacer un programa con los nombres reales de todos los famosos. Ya sé que a ti te raya eso. Me encanta. Hay unos nombres así súper, no te imaginas. ¿Serás hermano perdido de Alex Caffi? Porque eso es como uno de los sellos distintivos de Caffi. No, soy el hermano perdido de Wikipedia. Ay, o sea, sí. Imagínate, de Federica a Janine Patricia. No manches. ¿Es enemigo a ti? No manches, mejor se hubiera quedado Janine. Janine, pues a ella no le gusta. Porque Federica está medio Federica, ¿no? Pues a ella le gusta. O como le dice Apio, le dice Kika. ¿Kika? Kika. Ah, fíjate. Fíjate. Como por ejemplo, a mí no me gustaba que me dijeran Hilda. No. Hace muchos años. Terapia, señores, tuve que ir a terapia. Ya revisé por qué. Claro, está aquí. Pero mira, pudo ser Patty Quijano. Hola, Jay. Sí, pero Federica. Ay, ya le. Oye, gustó. Además, cuando salga el Apio de la Casa de los Famosos, bueno, su hermana, en cuanto lo vea, antes de abrazarlo, lo va a estrangular. ¿Por? Porque se la pasa diciendo, yo lo he escuchado 5 o 6 veces diciendo, ay, la misma edad que tiene mi hermana, 52. Ay, es que mi hermana también le da eso de la menopausia. Ay, es que igual que mi hermana, que los bochornos y todo. Bueno, la Federica ha de estar en que ya se cae ese güey. Digo, a lo mejor, ¿no? No sé. Si fuera como nosotros, sí. Así, coño, yo. Lo único bueno del Apio dentro de la Casa de los Famosos es que sí ha soltado bastante información. Bueno, pero otro que se va a poner punk en cuanto salga y se le pregunte. Porque eso sí, el Apio puede estar guapo, lo puedo considerar que tiene una cara bonita, pero se le están saliendo los colores bien feo. Hay actitudes que tiene que ser así, ¿qué onda con este señor? Cosas que hace, o todo lo que dice, y se molesta mucho en la vida real si uno va y le pregunta cosas que él considera que no quiere contar. Entonces, yo no sé, después de todo lo que he platicado en la Casa de los Famosos, yo no sé a quién va a comenzar a repartirle cocolazos. Primero, Janine Patricia, en la casa, lo va a fulminar. A Héctor, en cuanto salga. A Héctor Quijano. Oye, pero justo ayer platicábamos en la noche, nos dimos cuenta, estábamos viendo ya el en vivo de después de la gala, estaban todos en la En esta cocina. Casa ya no se ven noticias. No, en esta ya casa. Ya no se ven novelas. Vix. La culpa es de este señor que contrató el servicio ese. Yo podría haber estado tranquilamente teniendo vida, pero no, el señor me dijo, ay, mira, te voy a contratar a Vix para que lo veas. Y aquí está, yours truly. Ahí en lugar de que me digas gracias, me reclamas. Gracias, mi amor. Bueno, ayer estábamos viendo y todos estaban en la cocina. Y yo te hice el comentario que el Apio ya habla diferente. Ay, claro, bebé, o sea, todo el tiempo está así, bebé. Sí. Súper fresa, súper niño bien toda la pero vida. Pero no entró así. No, estaba muy cuidado. Bueno, mira, ya vamos fuera máscara, fuera máscaras, vamos a hablar de la Casa de los Famosos porque traemos un buen de información. Sí, anoche ya estaba hablando, sí, bebé, todo sí, súper fresa, súper todo, o sea, todo cutie. Y en efecto no entró hablando así porque pues quería cuidar las apariencias un poco. Otra de las cosas que nos llama mucho la atención es que de las 4 pruebas del líder, 2 las ha ganado el Apio y 2 las ha ganado Jorge. Nada más por ahí estuvo un tantito Emilio, pues porque era en parejas y era doble el liderazgo y lo compartió Apio con Emilio. Pero bueno. Están los señores de la Casa de los Famosos a punto de ebullición. Yo si fuera la producción de la Casa de los Famosos, les provocaría el que hubiera intimidad entre ellos.
Pero como todos tienen todos tienen pareja, si no es que casi todos, pues va a ser un poquito caos, ¿no? Entonces, desde ayer están hablando de SXO. Desde ayer. Y empieza Paul. No, soñé que le estaba poniendo durísimo, que estaba, y explica cómo lo estaba soñando, y que así, que no sé qué, y bla, 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 y que de repente se despierta y ve todas las luces y dice, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y que tardó un ratito en atar cabos de que estaba dentro de la casa de los famosos y dice, no, cálmate, cálmate, y que se tuvo que concentrar muy fuerte, pues, para que no se le notara absolutamente nada. Oye, y se despierta, abre los ojos y ve a Bárbara. ¡Ay, hijo de su! Es que están así pegaditos de cama. No, la que si abre los ojos y está acostado, la que le queda enfrente es la Barbie Juárez. Pues, peor tantito. Eres un majadero. Sí. Eres un majadero. Bueno, con eso empezó. Bueno, pues todos se siguieron. Todos han estado hablando de eso desde ayer. Yo creo que mínimo van a chocar los carritos ahí alguien, porque están muy intensos. En vez de la casa de los famosos, es la casa de los... No. También termina en sos. Comienza con ja. Sí, pero ahí yo creo que ahí la que tiene más posibilidades es Wendy. Con Nicola. No sé si Nicola tiene pareja, pero Wendy definitivamente lo ha dicho siempre, no tiene pareja, no tiene compromiso. Dice que tiene 4 noviecitos. Pero además, se pone la Wendy a decirles, ay, la última vez que yo tuve onda fue, y revela, de como un mes, hace como un mes más o menos. Emilio también ya ha dicho que tiene como más de un mes que no. Y ayer comenzaron a hablar de sus primeras veces y sus de su experiencia más loca y así. Hoy siguieron en torno a la mesa de la barra de la cocina, siguieron. Y de repente no sé por qué le están preguntando a Bárbara. Ay, Bárbara, ¿a poco tú no te has besado a una mujer? Y la otra toda asustada así de, "No, ¿cómo crees? Ni el caso." ¡Ay, ya, hombre! Con una mujer, dice Raquel, que está ya puesta y dispuesta. Y le dice Paul, sí, que se van a besar, se van a abrazar y van a hacer las paces. Y Bárbara, como si se lo estuvieran diciendo en serio, se le estaban bromeando, porque obviamente la conocen como es. Y no creo que los otros consideren que Bárbara va a tener experiencias de este tipo. Nada más estaban riendo, están aburridos, quieren entretenerse. Entonces voltea para eso estaba llegando Poncho a la cocina y nada más como que los oía, pero los volteaba a ver bien feo. Ya ven que circula un tuit de Poncho de hace, creo que el año pasado, donde pues se nota su homofobia. Entonces voltea y se les queda viendo así como con cara de asco, así de que ¿por qué hablan de eso? Entonces, voltea con Nicola, Wendy, y le dice, ay, de ti ya sabemos que tú ya besaste a una chica trans. Y el otro, ay, sí, pero yo creí que era mujer. Ay, sí, ya, con sea, entonces voltea con el Apio, y el Apio le dice, ay, sí, yo ya besé niñas y niños. Y le dice Wendy, pero pues una chica trans, dice, no, pero pues creo que es porque nunca he convivido cerca con alguien. Y comenzó el canijo del Paul, beso, beso. Se levanta el Api, sácale que le planta un besote. Beso, no besote. Trompa parada. Pero un besito, no un besote. Ah, lavado de amígdalas no fue. Entonces, Paul, le preguntan a Paul y dice, sí, yo sí he besado a hombres. ¿Qué? ¿Sí? Al burro, al negro, a otro actor, a un amigo jugando a la botella. Ya le agarró gusto. Sí, sí me sorprendió eso, Entonces, él solito se fue de más y echó de cabeza a uno de sus primos. No les cuento la historia, búsquenla. Pero echó de cabeza a uno de sus primos que comparó
el succionar un dedo de un pie o de una mano con otra cosa. Dijo, ay, tranqui, no pasa nada. Nada más volteó a la cámara y dijo, tú sabes quién eres. Y el otro haber temblado de miedo. Y el de Nigris hacía una cara así de... de asco a más no poder. O sea, el que dice que no es homofóbico, nada más anda detrás de Wendy porque sabe que ahí está el premio. Entonces, pues, tonto no es. Es hombre de negocios, eso nos queda claro. Y LOL comienza, ay, ¿ustedes qué les gusta más? ¿Mujer con mujer o hombre con hombre? Y el Poncho, ¿qué? ¿Ni acaso? Le preguntan, ¿y tú, Poncho, nunca has besado a un hombre? Nah, mi hermano nada más, Aldo nada más. Y así, te amo, cabra grande, te amo. Pero mi hermano, dijo. Pero mi hermano. Y así es la peda. O sea, ¿necesita ver alcohol para que se bese? Ay, no, pero peor besar a tu hermano que a otro hombre, ¿no? No sé, mi amor. Una, no soy hombre. No soy tu hermano. No soy tu hermano. Oye, aquí es buen momento para que nos cuentes algo. Tú y yo estuvimos en la presentación de las perdidas que hicieron en un casino aquí en Mexicali, que fue unos 6-7 días antes de que Wendy entrara, no menos, ¿verdad? Ay, que se recluyera como en el hotel. Como 5 días, 4-5 días antes de que... porque ella se... 4 días. Ajá, porque ella nos dijo que entraba el miércoles al hotel. Nosotros la vimos el sábado. Y estuvimos con ella el sábado. Bueno, con todas las perdidas. Ajá. Y nosotros desde ese día, el sábado antes de que ella entrara al hotel, antes de entrar a la casa, que fue el domingo, nosotros estábamos ahí en el camerino y estuvimos... pero hecho, como estuvimos, al principio no sabían ni qué onda con nosotros, pues llegó platicando todo, mira, sí, a bocajarro, todo. De hecho, estuvimos 2 días ahí con ellas, viernes y sábado. No recuerdo si esto fue el viernes o fue el sábado, pero... el viernes. Nosotros escuchamos, cuenta lo que escuchamos antes de que todo el mundo lo supiera. Y no lo habíamos platicado, pues, porque... hay ciertas cosas que te están dando la confianza y pues no se traiciona la confianza, ¿verdad? Y menos si buscas tener una buena relación con el empresario que trae los eventos. Pero ojo. Eso somos nosotros. Si hay gente que sí lo hace por fregar o por dinero o por... o porque les vale sombrilla. O por figurar. Pero nosotros no somos así. ¿Y de qué? Esa frase siempre me dan ganas de comenzar a cantar. ¿Cómo? Nosotros no somos así. Ahí es una canción. Te quiere la escoba y el recogedor. Te quiere el plumero y el sacudidor. Bueno, no, okay. No cantes porque nos van a copiar. Ay, bueno. Disculpe usted el lapsus. Sí, estábamos ahí cuando llegó Wendy y... ¿cómo ves? ¿Quién crees que me acaba de hablar? ¿Quién, comadre? ¿Quién? ¡El Poncho de Nigris! Y el Garcillo así, tucu, 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 se quita la puerta, ¿no? Y la oreja. Pues llegó Wendy y ahora sí que, como dice ella, atacada. Atacada porque le había hablado el Poncho de Nigris para pedirle que hicieran equipo, que estuvieran cuidándose siempre, defendiéndose siempre, para que no los sacaran a ellos primero y llegara a la final. Obviamente el colmillo con el que raspa el piso el Poncho sabía perfectamente que Wendy iba a estar muy apoyada por todo su fandom y por toda la gente que la sigue y que obviamente van a estar votando por ella. Entonces él quería protegerse de todas maneras. Y le habló a Wendy, y no solamente a ella, de ella nos consta porque lo oímos de su boca y no somos, yo decidí contarlo y el señor Garza me alentó a contarlo porque Paola salió a contarlo. Y sí, sí es cierto. Lo que quería Poncho era, desde ese momento, asegurar que Wendy no lo iba a nominar. Él ya estaba sobre la protección y sobre la sombra de Wendy para que lo cobijara. Desde entonces, desde antes de entrar a la Casa de los Famosos. Por eso se le dice la Casa de los Tramposos también, porque ahí todo sucede. Obviamente, una vez que están bajo el escrutinio de las cámaras, nos damos cuenta que es lo que se dicen la mayor parte del tiempo. Pero antes de que entraran, ¿no? Y se sabía que los dos iban a entrar a la Casa de los Famosos. Y obviamente él le comenzó a llamar a todo el mundo. Salió Ferca ya también a decir
que no solamente se pusieron de acuerdo, y ahí fue donde hicieron la ley de oro, y que incluso dice Ferca que José Manuel Figueroa fue a Monterrey a hablar con Poncho, y que Poncho le dijo que le iba a cuidar a su mujer, a la que echó primero a los leones, a la que nominó primero y a la que aventó para fuera de la casa, porque él le hizo campañita. Poncho sabe perfectamente cómo hacer campaña para que alguien se salga de la casa. No así llegó al segundo lugar de su Big Brother. Entonces, sí, es real. Esa llamada que tuvo con Wendy fue real, y fue real que le pidió que no se nominaran entre ellos, y fue real que se cuidaran las espaldas entre ellos. Sí. Entonces, dicho lo antes, sí creo cualquier cosa que pase, que es ahí un cuchupo. Dígame usted, señor Garza. Sí, definitivamente. O sea, nosotros lo escuchamos de propia voz de Wendy Guevara, platicado en el camerino. O sea, no era como que se lo estaba diciendo a alguien de la prensa. O sea, era definitivamente de su experiencia personal, ¿no? Y ahí, pues, a mí me queda bien claro que el que se adelantó a armar este juego, pues, fue Poncho de Nigris. Que fue el que, coinciden todos en que él es el que habló. Y sí, les digo, llegó atacadísima Wendy. ¿Cómo ves que me habló para ponernos de acuerdo y ver cómo le íbamos a hacer? Atacadísima. Pero te faltó decir algo. Dijo, para cuidarnos. Y otra palabra que usó Wendy fue, y armar. Edo. Sí, es cierto, y armar Edo. Ya no me acordaba. Sí, eso también. ¿Ves por qué tú también tienes que contar las cosas? Porque luego a mí me faltan partes, pasitos, y a ti no. Pues aquí estoy, mira, nada más que no te quise interrumpir, porque si no, luego al rato no hay cena. No, pero yo creo que hay gente, bueno, en las redes sociales la gente ya se está diciendo que el programa, que el complot, que no sé qué. Yo creo que esto no tiene nada que ver la producción. Esto lo hizo de Nigris, pues él sabiendo que ya era participante y sabiendo que Wendy era participante, y la producción no tiene nada que ver con que dos participantes se pongan de acuerdo desde antes. Previamente, ¿no? Pues no. Pero aquí ahora los fans de Wendy no están tan contentos de que la usen, ¿no? Porque dicen, soy Team Wendy, pero no Team Infierno. Porque realmente sí la están usando. Obvio, todos realmente lo están usando. Y ahora, yo no soy persinado, no soy mocho, no, nada de eso, pero a mí sí me parece que Sergio Mayer y de Nigris tratan mal a Wendy. O sea, le hacen comentarios feos, son muy hasta bruscos. Nicola. Son muy bruscos. El otro día se levantaron todos allá a la cama, y la otra ahí, ay, que mi pie y no sé qué. Le han dado, Sergio le dio una vez una nalgada. Varias veces, no nada más esa. La siguen alteando. Le dicen Hulk, le dicen la mole. O sea, ellos dos, a mi particular punto de ver la situación, creo que ellos son más agresivos y más groseros con Wendy que cualquier otro participante de la casa. Por menos de eso, sacaron de la casa de Brasil al Zapatito. Por menos de eso. Sí. Es agresión y es es andarla toqueteando. Sí, su recurso es reírse y contestarles y decirles de cosas, pero de todas maneras es agresión. Sí, sí, definitivamente, sí. Y te digo, no es que aquí seamos persinados ni nada, pero sí, y yo lo comento porque hoy precisamente en redes sociales vi un comentario que pusieron ahí una mujer, no sé quién, puso... Saquemos a Paul porque es muy agresivo con Wendy y se la pasa abusando de Wendy y yo. ¿Qué? Si sabes que mejor se llevan. Se llevan pesado porque Wendy se lleva pesado. Pero Paul no se le echa encima, no le dan nalgadas, no le dice... A lo más que llega es hacerse así y empujarla tantito de brazo. No, y entre Paul y Wendy se hay... Güey, o sea, groserías de alguien que se lleva pesado con un amigo. Ay, bueno, es que Wendy se lleva así con todo el mundo. Pero no le dice Hulk, espaldona, o sea, no.
Paul no le dice nada de eso. Sí se llevan pesado, pero se llevan bien, son amigos. Son conocidos, se conocen bien. Pues sí. ¿Qué más eso quería decir? Pues muy bien, esa es una. Ponemos unos mensajes y luego nos vamos con otro. Sí. Vamos a ver. ¿Cuál sí? Corel, una vez activé una alerta de seguridad en una plataforma hidroeléctrica. A pesar de que había todos los letreros que no abra y ahí voy a abrir. Bueno, sí está. Corel se apellida Contreras. O sea, decía no abra, pues yo abro. Dice, a mí no me van a decir qué hacer. Con permiso. ¿Qué pasó? ¿Qué te sucedió? Y dice, ya, martes de pareja, son lo más. Muchas gracias. Gracias, Yolanda. Cristi dice, solo te congelaste una vez. Ay, muchas gracias. Saludos. Besitos, Silvia 68 dice, hello, hello, no se está trabando nada, a lo mejor en Facebook. No, creo que el internet de la... Yo creo que es esta. De la computadora donde tenemos la señal. Dice Diana Saavedra, hola a todos los lavanderos, Isa y Don Productor, en martes de pareja, parejita. Este es mi parejita. ¿De esa parejita? Diana dice, ¡sas! Le van a preguntar a Sandra Echeverría en pantomima de la doña. ¿Ves? Tan feo que le salió. Lupita Robles, buenas noches. ¡Yay! Martes de pareja. Muchas gracias, Lupita. Mira, me he hecho totes. Saludos, Lupita. Por él dice, ya los compartí en Twitter y les di mi like, difundiendo la mejor señal. Muchas gracias, Jorel. Muchas, muchas gracias. Dice, ha de ser Oscar Uriel, el reportero de cine. No, pero ese nos hubiera fulminado también. Con la mirada. No era él. No era él, porque era de Televisa. Y en ese entonces él ya no estaba en Televisa. Lupita dice, se me hace que Lili anda camino a Puerto Rico para la serenata Nuestro Chayanne. ¿Va a ser su cumpleaños? Yo creo que sí. Va para Puerto Rico, hija. ¿Te hubieras ido con ella? ¿Ah? Sí, seguro, sí. A mí me dejó hablando solo cuando Menudo, ¿cómo se llama? El que se fue a abrazar. ¿De los de Menudo? No, por por Johnny. No, el otro. El otro fue por el que te dejó, pero Miguel Cancel. Y el Garza, pues yo estaba hablando con la Lili y se fue. Alicia Javier dice, me gustan los martes de dúo de Enrique y Ana, de Sin Bandera, Chino y Nacho. Yo soy chino. Pues ya tráeme el queso, yo soy Nacho. Sin Bandera. Sales. ¿Por qué no? Yo soy Leonel. No, él. Porque es el que canta más bonito. Octavio Hernández, señor producer, se me calma con las golondrinas. Mi osito es la estrella de esta lavandería. ¿Perdón? Saludos, Pati Delgado. Disculpa. Ay, sí. Bueno, pues sí. Justin Chávez, buenas noches, sí, señor producer. Señor producer, ¿ya no está enojado como ayer? Justin, saludos. Yo nunca me enojo. Yo soy un pan de Dios. Yo soy, pero bueno, mira, amable, tranquilo. No. O sea, todo un estuche de monerías. Yo creo que estaba escribiendo a otra persona. Y lo vieran cuando tiene hambre. Pon tu que sí. Pónganse, porque a todo mundo le toca repartición. Por eso me voy a mandar a hacer mi playera que diga... A las aguas mansas. No. Me voy a mandar a hacer una playera que diga, perdónenme por todo lo que dije cuando tenía hambre. Así es, así. Guille Garrey dice, buenas noches, sí, Mr. Producer. Fan de Martes de Pareja y sus anécdotas. Muchas gracias, Guille.
te mando bechototes. Me encanta que siempre, sí, siempre nos dejas mensajitos. Muchas gracias, me encanta. Muchas gracias, Guille. Yo también los veo siempre y siempre cosas muy bonitas. Siempre, siempre. Muchas gracias. No así como José Raúl, que promete que va a ver los programas y le voy a ir dejando mensajitos en cada programa. A ver hasta cuándo escuchan. Besos, José Raúl. ¿Cómo? ¿Hasta cuándo escuchan? Hasta cuándo escuchan. Oye, no, pero de veras, muchas gracias a Guille, sí. Deberíamos de hacer un programa de anécdotas, porque tenemos muchas anécdotas muy chistosas, muy bonitas. Y como la de los calcetines en el Auditorio Nacional. Los calcetines, por ejemplo, eso de... Esa ya la contamos. Eso de Gil y tú que no se calla en el cine es muy chistoso. Pero hay mil cosas que nos han pasado en conciertos, en presentaciones de novelas. En Miami, yo una vez casi tiro así, literal, me llevo así en las escaleras a Juanes. Por ir corriendo. Estuvo a punto de terminar con la vida de Juanes, porque si lo hubiera tirado, bueno, hubiera rodado el señor hasta el mar y se ahoga. No, bueno, en la cárcel. En la cárcel. Juanes muerto con un brazo roto mínimo y yo en la cárcel. Y el garza en la cárcel. Y algún día la voy a contar, pero también nos vas a contar tú la anécdota de donde casi por 2 milímetros no le rompiste la nariz. No. Esa la tendrías que contar tú porque yo no me di cuenta en el momento. A una actriz que me lo hubiera hecho de super jamón. Bueno, ahora sí que como dicen estas generaciones, me hubiera cancelado, pero de la vida, del medio del espectáculo. Yo no lo vi. Yo estaba ahí 1 milímetro, pero no lo vi. Fue inconsciente. El que lo vio fue el señor Garza, pero pues que lo cuente él. O sea, sí, porque estaba atrás de ti. O sea, no la estabas viendo. No, pero ella... si le hubiera hecho algo, sí. Mi carrera hubiera terminado ahí. Sí, y la de ella, porque a lo mejor no sé cómo le hubieras dejado la nariz. Pues lo hubieran tenido que operar. Pero bueno, ya se nos adelantó, ya está en el cielo, entonces sí. Ya nos desmas a todos. Quizá algún día pues, la platicamos, ¿no? Pero gracias, Guille. Gracias, Guille, te mandamos mucho. Daniel Estrada dice, en la capital de Guanajuato no hay Walmart, pero en las otras ciudades, León, Irapuato, Salamanca, Celaya, hay demasiados. Se fueron para allá. Ok, en la capital no hay, ¿por qué? Porque es colonial, porque es patrimonio nacional, porque es patrimonio cultural, porque... Pero hay un área nueva de Guanajuato donde pudieron haber construido una Walmart. No sé. Está raro, pero pues... Qué bueno que hay en las demás. Pero a ver, Daniela, dime, no hay Walmart, pero hay Soriana o alguna otra cosa similar. Tiene que haber. Si no, ¿a dónde va la gente a hacer el súper? ¿En tienditas de conveniencia y nada más? Mira, Saavedra dice ahí, yo supe del nombre de Janine alias la... Leona Federica. Cuando hizo sus gracias con el Partido Verde en periodo electoral hace unos ayeres. Ah, pues sí. Sí, no, yo no puse atención en ese momento. Samantha, ya no hay que hablar de la casa porque luego les afecta a Isa. Pero a mí me quedo así. Lupita Robles, señor productor, ya anda buscando su sección. Nombre real contra nombre artístico. Mira qué bonito. Ah, anotado. No, pero no, a lo mejor una sección, pero está padre. O sea, realmente... A lo mejor mucha gente ya sabe los nombres reales, pero pues también está padre saber un día, así como que todos los nombres dejaron. Hay unos nombres muy chistosos. Yo el que siempre tengo así, pero ready to go, es el de Daniela Romo. ¿Cómo? Teresita Presmanes Corona. ¿Ves? ¿Teresita? Teresita. Teresita Presmanes Corona. Teresita Presmanes Corona. Alias mi... Daniela Romo. Ok. O sea, no solo les vamos a dar a conocer los verdaderos nombres de los artistas, sino cuál es el más feo de todos. No seas fastidioso. Dice Silvia 68. Me encantó que ganara ayer Jorge la prueba de líder. Fúricos Poncho y Nicolás. Sergio no deja de hablar de cómo deben de votar día y noche. Ya Wendy les dijo que cambien el tema porque están aburriendo. Ya los mando a la goma. Bien hecho. Sí, la verdad. Se aburra.
Justin Chávez, en la mañana vi el canal de la saga y Fer que estuvo dando entrevistas y se te estuvo di. Y puede que muchas cosas que dijo sean verdad, pero no siento que quiso limpiar su imagen. Obviamente, si la dejaron toda por los suelos aquellos y en la casa de los famosos, obviamente que está limpiando su imagen, por supuesto. Por eso con todo lo de José Manuel Figueroa yendo a Monterrey a hablar con Poncho, y también habló de cosas que no se vieron, ni siquiera en todas las cámaras que tiene la plataforma para verlos día y noche, ni siquiera se vieron ahí. Dice que que diario le decía a su hijo que lo extrañaba y que ella no quiso utilizar el nombre de su hijo para ganar, como todas las que han ganado las casas previas de los famosos. O sea, me voy, pero no me voy sola, ni me voy limpia. Órale, a todo mundo le reparto lo que le toca. Sí, así se las llevó a todas, a la Machado, a Ivonne Montero. ¿Y quién era la otra? Ah, no, ella, Ivonne Montero. Porque utilizan a sus hijos, yo no quise hacer eso, soy mamá soltera, mamá luchona, es bien difícil, bla, 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 bla. Sí, estuvo ahí, obviamente, si está desde su trinchera, ese programa es en el que ella trabaja, o trabajaba, porque las preguntas que le dejó a Adela Micha eran como diciendo, mana, disfrútalo, porque pues, ya no vas a estar, mana. O puede ser también una estrategia para jalar más atención, porque hasta mañana le va a decir que es la sorpresa que le tiene, ¿no? Sí. Yo creo que Ferca está, pero mira, así en el ¿límite? Nivel, así, en la rayita. Ajá. Porque estos programas de televisión, como muchos otros, tienen contratos muy estrictos. Ferca ya salió de la casa, pero ella no termina hasta que el programa termine. Exactamente. Entonces, los contratos son bien estrictos y creo que Ferca le está jugando un poco a ella. ¿Al vivo? Al vivo. Sí. Ha de haber dicho, si Niurka pudo deshacerse de ese contrato. Sí. Pero recordemos que Niurka se la sabe todas, que ella ha participado en muchísimos más realities que Ferca. Y quiera decir de sí misma Ferca que es leona, que es luchona, que es guerrera, que no le llega al nivel de Niurka. No le llega. No, para nada. A ver, vamos a ver. Cleto. No. Daniel Estrada dice, esas cosas de edad no le afectan a Federica. Desde que anda con los del verde ha perdido hasta la dignidad. Nada más obedece cuando deben de levantar la manita. Pues es que ganan muy bien. Hay gente que pues, no tiene problema con eso. Luego se enoja también bien feo, Federica. Te va a decir, es que son mis convicciones, por eso voto. Silvia nos dice, ¿y qué opinas de lo que destapó Ferca de la regla de oro? Trato que se hizo entre Poncho de Nigri, Sergio Mayer, Marie Claire, Sofía y Paul Stanley. Por eso le dice María Sofía, por eso le dijo María Sofía, ya no existe la regla. Pues sí. Si estaban ellas dos incluidas, ¿por qué las sacaron? Además, acabo de ver hace poquito un fragmento. Yo no había visto cuando eligieron las habitaciones. Y lo acabo de ver hoy, precisamente hoy. El día que entraron y eligieron las habitaciones. Corrieron todos a la habitación infierno porque vieron que todos los que habían hablado corrieron para allá. Y entonces, Raquel, que no estaba en el pacto, se fue a la habitación cielo y de repente estaba sola y dice, ¿por qué todos corrieron a la habitación infierno? Nadie hay aquí, nadie vino para acá. Y poco a poco fueron entrando los que no habían quedado en el infierno. Pero sí, ahí se notó perfectamente que pues querían estar juntos todos los que habían hecho el pacto de la regla de oro. Claro, es que en este tipo de programas todo el mundo sabemos que alguno de los participantes es del infiltrado. ¿Qué significa el infiltrado? Pues es un participante que parece normal, pero es el que sabe cosas, que entra al confesionario y dice, oye, pues ve y haz esto, ve y haz para alborotar a la gente. Exactamente. Entonces, si es necesario el infiltrado y si es necesario de repente hacer algunos ajustes, porque si no, pues qué aburrido. Como hoy, hace ratito, a las 7:30 hora de la Ciudad de México,
todos, literal, todos dormidos. Toda la casa. Hasta yo te dije, ¿no les habrán dado algo? Una pastilla. Se la pasan comiendo lácteo con dulce. Entonces, pues, ¿cómo no quieres que les caiga de peso y les dé sueño? Pues sí. Unos glucómetros deberían de ponerles. Diana Saavedra, me temo que el que va a rajar a las nominaciones va a ser el Poncho contra Wendy. Más bien Sergio es el que está tendiendo la cama para que eso suceda. Yo quiero medirme con Wendy. Yo quiero medirme con Wendy. Ajá, ojalá él lo saque. Ojalá. Carlos dice, Carlos Morales, buenas noches, Isla Isis en Producer. Aquí llegando apenas, ya dejé mi like. Abrazos a todos. Gracias. Saludos. Saludos. Samantha dice, pero si no fuera X el... Por. Si no fuera por el cuarto infierno, sería todo aburrido. Eso es cierto. Aunque sean intrigosos y ayer Jorge hizo trampa en la prueba, más bien en las dos que ha ganado, siento que la producción anda ayudando cielo. Sí, para no quedarse, es que necesita ver este contrapeso. Si no, imagínate, la casa de los malos de Malolandia. Es que mira, supongamos... ¿Me habla al tiro este señor? Me asusta. ¿Qué? ¿Me hablas al tiro? Supongamos que el infierno, el famoso Team Infierno, se deshace de todo el Team Cielo, ¿no? Hoy el Team Infierno se la pasa hablando de tú nomina, tú haces esto, tú di, por qué no sé qué, por qué esto, por qué ellos, por qué. Entonces, cuando saquen a todo el cielo, ¿de qué van a hablar? Pues de ellos contra ellos. O sea, ahí va a ser aburrido realmente. ¿Crees? No, a mí no puede. La mala entraña la tienen. Ay, ¿tú crees que se van a detener nada más porque ya no hay nadie en la habitación cielo? Por supuesto que no, van a seguir diciendo cosas. Ponto que sí. Ponto que sí, obviamente. Mónica Pichardo dice, hola, dúo de dos, un gusto verlos. Bueno, a Isa, un abrazo. ¿Ves? O sea, me malmiró. Exactamente. ¿Ven? Y le iba a decir, qué milagro. ¿Ven? Calle, verás qué curada. Que soy Kylie. Que venga. No. Es más, les voy a enseñar una foto. No. De la posada del señor Garza. Así, mira. No. Ay, qué aburrido. Dice, los quiero. Ay, nosotros a ti, Guille, te queremos. Te he hecho tontes. Déjame enseñar tu foto de la foto. No. Lupita Robles dice, sí, mañana es el cumple 55 de mi novio. Mana, ya estarían en la isla del encanto ustedes dos. ¿Y Lili, oíste? Digo, ¿leíste, Lili? Te va a caer con toda la ley, la Lili, vas a ver. Justin dice... Yo también me transformo en bestia cuando tengo hambre. Entiendo al señor productor en eso. ¡Ay! Pues, solitos, ¿eh? Justin, serán dos playeras y te mando una. Va a decir, perdón por lo que dije cuando tenía hambre. ¿No o no? A veces le comienzo a aventar así como que... totopos, una torta o algo así de lejos para que no me ataque este señor. Lupita Robles, ya lo contaron, niños, los del casi deja sin nariz. ¡Ah! Ya lo contamos, ¿ves? Pero no la contamos en una reunión, la bandera. No, aquí, al aire, ya. ¿Sí? Sí, pues ya, Lupita, ya sabe. Ya contaron la historia de cuando Isa deja sin nariz a una güerita que en paz descanse. El alemán ya les está atacando. Dice Pati Delgado, ¿ves, Garza? No, sí, ya se me hacía ayer. Ay, una disculpita, diría Gil. Para que no lo extrañen. Ya ves, Silvia dice, ya se había dicho martes de Pimpinela, pero que debes de salir a cuadro producer. Ya no lo pienses más y desde hoy que inicien los días de anécdotas. Los colaboradores ya están haciendo, se están haciendo el rogar. ¿Ves? Y tú sin salir. Aquí todos hacen el rogar, ¿saben qué? Yo creo que me voy a deshacer de todos. De todos. Y yo solapas. 23 Mexique o Mexique. La Wendy ya se le subió la presión por tanta azúcar. Pues te digo, es que se la pasan comiendo paletas todo el día. Y el otro día ya dijo Nicole, le dijo Wendy,
¡Ay, otra paleta! ¡Otra! Le dice, pues si ayer te comiste 17. ¿Yo qué? ¡17! Y se las contó porque él se las estuvo llevando. ¿Qué? Y 23 también nos dice, ya dijeron que Jorge es amigo de la productora. No, pero no me extrañaría nada, porque ¿cómo te explicas que una persona, un actor que solamente hace papeles muy pequeñitos en telenovela, o que nada más hace las Rositas de Guadalupe, o como dice el dicho, esté en la casa de los famosos? Hay más famosos que él, que hubieran querido entrar por 100 mil pesos al mes, por supuesto. Y algunos más. Pues yo si fuera esta marca de helados. Le mandaba su glucómetro con el nombre de la marca. No. Su dotación de insulina. No. Te diría que a Nicola y al... Ay, este niño que no soporto, ¿cómo se llama? Emilio Osorio. Emilio, a Niurquito. Te va a decir de cosas, Niurca, papi. No es cierto, Niurca. Es mi amiga, Niurca. Ah, seguro. Emilio y Nicola el otro día los estaba viendo y dice... Nicola le dijo, ¿nos comemos una entre los dos? No, güey. Dijo Emilio, no, güey, es que saben bien feas. Ay, no, es que esos sabores están horribles. No, es que ese sabor... Y estaban hablando pésimo de las paletas de Pero Holland. Bien que le entran. Pero si digo, si yo fuera Holland, diría estos... Pero mira, como dirías tú, que no les den nada. Oye, antes de que me sigas poniendo mensajes, ¿ya viste que ya nos pasamos de la hora? Sí, pues ya unos mensajitos y vámonos. Vámonos a que me hagas de cenar. Seguro, y Mayela nos va a valer sombrilla. Ah, date. Ya ven que ya les comentamos de el comunicado de prensa que mandó el abogado de Luis Enrique Guzmán Pinal, en el cual, con muchas palabras y muy rebuscado, en una cuartilla llena de palabras, decía, palabras más, palabras menos, que Apolo, el bebé que tuvo con Mayela Laguna, o más bien el bebé que tuvo Mayela Laguna, no es hijo biológico de Luis Enrique Guzmán Pina. Por ende, que cariño sí iba a haber, que dinero no. Que todo lo que correspondía a cualquier vínculo oficial, legal, de manutención, de apellido, que ya no iba a ser, que porque estaba tomando acciones legales. Hoy hablé con una abogada que me explicaba que sí, que en efecto hasta el apellido le puede quitar si él así lo decide. Obviamente con esta declaración que está haciendo, está diciendo que no le va a dar ni un solo peso de manutención a Apolo, y yo creo firmemente que pronto Apolo estará de regreso con su mamá, porque Apolo no estaba viviendo con su mamá, estaba viviendo con la familia de Luis Enrique. Entonces, una duda muy grande que yo tenía acerca de este asunto es, ¿hay alguna manera de proceder legalmente contra la mamá, contra el papá, porque la mamá no autorizó la prueba genética que se le hizo al bebé? Obviamente, porque eso es algo de lo que habla ella, que no se pidió su autorización, y me dice esta abogada, no, porque él es el papá. Él supuestamente era el papá, lo reconoció como hijo, y él, ante la duda que tuvo, le hizo la prueba y no hay nada legal en contra de él. Lo que sigue es un juicio en el cual el juez va a dictaminar algunas otras pruebas. Muy probablemente se repita la prueba genética, o si el juez o jueza decide tomar por buena esa prueba, la tomará. Entonces, contra Luis Enrique no va a haber ninguna acción legal en contra de él por haberle hecho la prueba genética sin autorización de Mayela. Pero Mayela ya mandó comunicado también a través de su despacho, que yo la tenía aquí. Ajá, ahí voy de un segundo porque veo bien, pero no tanto. El abogado habla, obviamente, en días previos, Luis Enrique Guzmán llevó a cabo diversas declaraciones, y nosotros, a nombre de nuestra representada, la señora Mayela Laguna, por derecho propio y representación legal de un menor de su menor hijo, acudió para solicitarnos los servicios de la firma jurídica que representa.
Tal y como es del conocimiento público, el señor Luis Enrique Guzmán Pinal, a través de un abogado, emite un comunicado en el cual manifiesta que supuestamente deriva de la realización de una prueba de ADN. Esta arrojó que el menor de iniciales AAGL no es su hijo. Y dicha prueba dicha declaración se desprende primeramente que nos encontramos entre un interés superior de la infancia, el cual debe ser siempre protegido. Y para el caso que nos ocupa, dicha disposición no fue debidamente observada por el señor Luis Enrique, puesto que el menor se encuentra en pleno y legalmente reconocido por el señor Guzmán Pinal. Una vez más, esta abogada con la que consulté me dice que sí, que pudo haberlo reconocido, pero que eso no indica que no se pueda llevar a cabo una prueba genética ni acciones legales para disolver cualquier vínculo monetario, económico o de apellido. En segundo término, para que el abogado del señor Guzmán Pinal hiciera tan irresponsable pronunciamiento alegando la práctica de dicha prueba genética, esta tuvo que haber sido realizada con la autorización expresa de la madre del menor o bien mediante un proceso judicial. Eso sí, por lo regular se lleva un proceso judicial y el juez es el que lo determina, pero no hay nada que impida que un padre, ante la duda, le haga una prueba de ADN y no necesita preguntarle a nadie. Si él lo reconoció como hijo y estaba con él, pues se la puede hacer, por lo que me dice el abogado. Procedimiento en el cual se cuidan formalidades independientemente de las procesales, las relativas al interés superior del menor que comento. El referido procedimiento tiene particular cuidado con dichas formalidades, que no existen las posibilidades de que las partes lleguen a ningún tipo de negociación o alguna transacción con la finalidad de terminar con dicha controversia, y la prueba idónea para determinar o no la paternidad es en efecto una prueba de ADN. Dicha prueba incluso tiene que ajustarse a una adecuada cadena de custodia con la finalidad de que las muestras no sean manipuladas de modo de que pueda alterarse el resultado del estudio. Y una vez que se hayan agotado las formalidades judiciales, es un juez familiar el único facultado para pronunciarse respecto de la contradicción de paternidad que irresponsablemente se pretende presumir en el comunicado hecho por el señor Guzmán Pinal a través de su abogado. De lo anterior se desprende que no existe certeza alguna respecto de la adecuada práctica de la prueba de ADN que refiere el señor Guzmán Pinal. Es obligación del suscrito hacer del conocimiento de la opinión pública, tal y como he venido manifestando, el menor hijo de mi representada fue reconocido legalmente por el señor Guzmán Pinal. Ajá, pero eso no significa que si hay una prueba genética que dice que es 0% compatible con Luis Enrique, que él no tenga derecho a decir, ¿saben qué? Pues de acuerdo a genética, Apolo no es mi hijo, no tengo por qué seguir sufragando los gastos de su manutención, de su educación, de su alimentación, de su recreación, de todo. Y por tanto resulta que las manifestaciones hechas por el señor Guzmán Pinal carecen de cualquier sustento jurídico, y en él recae la responsabilidad de accionar el aparato jurisdiccional en caso de que pretenda convertir el vínculo de paternidad que lo une con el menor hijo de mi representada, así como las obligaciones que tiene con el menor, lo que se hace del conocimiento de la opinión pública para los efectos conducentes. Y firma el doctor en leyes Porfirio Ramírez Mendoza, que es el abogado en Florida de Mayela Laguna. El asunto es que esto se va a legislar en México, esto se va a llevar ante un juez en México, y él probablemente esté hablando de que incumplió en la prueba de genética Luis Enrique de acuerdo a las leyes de Estados Unidos, aunque en el comunicado de un lado está un cachito de la bandera de Estados Unidos y del otro un cachito de la bandera de México. Por lo que me comenta esta abogada, que tiene experiencia en estos casos, en México no procede. Él es el papá y sí, él lo reconoció legalmente, pero si él tenía la duda y le hizo la prueba,
no era necesario que le pidiera parecer a la mamá. Él tenía la duda, le hizo la prueba. Sí, a mí también me parece muy raro. Porque, insisto, no es el primer caso que vemos que el padre duda de la paternidad y le hace la prueba de ADN al hijo. Insisto, aquí el único que va a sufrir va a ser Apolo. Y Alejandra Guzmán, obviamente, porque estaba muy emocionada con tener heredero para desheredar a Frida. Pero ese es otro a cantar. Y Mayela también va a sufrir porque la herencia de Alejandra pues ya no se la van a dar a su hijo. Exactamente, porque hoy estuvimos o circuló una entrevista que le hicieron en un medio de la Ciudad de México, creo que algo así se llama Ciudad de México, CDMX, donde ella habla de cómo conoció a Luis Enrique. Dice que ella no sabía quién era Luis Enrique, que ellos dos tenían un amigo en común y que ella lo vio en Facebook y le llamó la atención. Entonces ella le comenzó a tirar la onda, que porque el nombre de Luis Enrique en Facebook nada tiene que ver con Luis Enrique Guzmán Pinal, y que pues que ella no sabía, ¿verdad? Entonces que le comienza a tirar la onda gruesísimo, se quedan de ver, y el día que se quedan de ver, le pide que sea su novia. Y la lleva ese mismo día al hospital donde estaba Alejandra Guzmán. Entonces, cuando se dio cuenta de todo eso, como que se le sale en la entrevista y después se da cuenta que cometió un error al decir eso. Dice, entonces, en ese momento dije, de aquí soy. Pues sí, vio que iba a tener la vida resuelta. Entonces, yo creo que también va a hacer hasta lo imposible por demostrar que lo que está diciendo Luis Enrique, o que la prueba que le hizo Luis Enrique no es válida. Va como gato panza arriba, se va a tratar de defender. De acuerdo a las declaraciones que le dio a este medio de la Ciudad de México, yo creo que sí. Pero insisto, el único que va a sufrir es Apolo y van a ser años, años de terapia para poder corregir un poco esto que está sufriendo. 4 añitos va a cumplir apenas, pero de todas maneras hay cosas que se quedan en el inconsciente del ser humano. Bueno, aquí de la parte del lado de Mayela, no veo mal que tenga dudas sobre la prueba de paternidad, porque sí se pudo haber manipulado, sí, eso es un hecho, o sea, sí ha sucedido, sí sabemos que esas cosas pasan, pero sí está bien de parte de ella, no que la descarte definitivamente, pero pues la posición de ella debe ser, ok, vamos a hacerla en un lugar ante un juez, como ha sucedido con muchas otras personas, ante un juez con los medios seguros para que la prueba se resguarde y no tenga. Entonces, sí es válida la posición hasta cierto punto de Mayela. Pero yo no creo que Luis Enrique se haya atrevido a hacer una prueba falsa para deshacerse de su propio hijo. O sea, eso sí está como que definitivamente no. No creo que sea una prueba falsa. Quién sabe qué intereses se están moviendo, pero sí va a ser necesario un juicio ante un juez de lo familiar y será quien dictamine lo que procede y lo que va a suceder, los pasos a seguir. Hasta aquí el reporte y pues yo creo que van a seguir saliendo cosas, muchas cosas. Sí, y como dices, pues Apolo es el que va a sufrir más, sí, incluso más que Mayela. Que vio toda su parentesco con la Guzmán perdido. Sí. ¿Cuál es el otro nombre de Apolo? Porque dice ahí doble A. No, pues no sé. Tanta información no tengo, pero mira, mientras voy leyendo mensajes. Estamos aquí. Dice Mónica Pichardo, no sea tímido, señor productor, ya lo hemos visto en Instagram. Silvia, el problema con Ferca se originó porque Poncho habló muy mal del día que estuvo de invitado en la saga. Y que lo trató muy mal la... supongo que es Ferca, la Dark. Y no fue buena para defenderla. Al contrario, le dio la razón. Ay, tan llorón, Poncho. No, que viejo lobo de mar y que le faltan manos a la gente y así. Ay.
Raque dice, ¿con qué seguridad el productor dice, vámonos para que me hagas de cenar? ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven a lo que me refiero? Cuídate de las aguas mansas. Ustedes dicen, ustedes pueden creer que la mala del cuento soy yo. No, señores. Esta cara esconde abnegación y sufrimiento. Pero ustedes no lo ven. Como luego dicen por ahí, no me ayudes, compadre. Raquel ya me está echando aquí a andar. Y dice, con esos comunicados los medios necesitan un sintetizador que hagan más chicos los comunicados. Ay, sí, es que a los abogados les encanta hacer unos comunicados kilométricos. Aparte que se noten sus 4 o 5 años de estudio, dependiendo de qué tan burros hayan sido. Que contraten un TikToker. Así, ¿verdad? Se los haga más dinámico. Así de tan, 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 tararara, así. Estaría, ¿verdad? Sí. Así de lo que Luis Enrique dice es que Apolo no es su hijo y que Mayela lo engañó y así. Imagínense, estaría padre. Firme el abogado J.P.S. Oye, pero fíjate, tienes razón, ¿eh? Él es un abogado de Estados Unidos que tiene una oficina en Nueva York y otra en Orlando, Florida. Entonces, a lo mejor alguien le asesoró bien para poder ahí como agarrar de un lado y de otro la ley para poder sacar algo. Sí, pero ¿cómo vas a legislar desde Estados Unidos con un menor que nació en México, que vive en México, que sus padres son mexicanos? A menos que ella sea de Estados Unidos. Y que ese sería un giro de tuerca maravilloso. Pero en Estados Unidos no lo sabemos. Pero fíjate que esta abogada con la que consulté, por cierto, Brecho, toda esa abogada con la que hablé hoy, me comenta que en Estados Unidos este tipo de casos exactito iguales, si sucede algo así, el estado recoge al menor y lo pone en un foster family, que es como una familia de acogida que cuida del menor de edad sin adoptarlo, en lo que se arregla el proceso, y el juez decide que quien vaya a tener la guardia y custodia y la tutela del menor está apto psicológica y económicamente para tenerlo. Hasta entonces, pero se los quitan. Y eso sucede en Estados Unidos, porque, oigan, organícense, que no son adultos para hacer las cosas bien. Entonces, hasta que el juez decide que están bien y que son aptos y quién es la persona que debe quedarse con el menor de edad y hacerse responsable, no lo regresan con sus papás. Entonces, también, si va a llevar el proceso en Estados Unidos, Mayela tiene que tener mucho cuidado porque eso le puede suceder. Que diga el estado en Estados Unidos, ¿estás llevando el proceso aquí en Estados Unidos porque crees que te lo vas a fregar económicamente? ¡Ay, mi reina! Tienes otras cosas que atender también. Y pueden pasar por eso, que sería aún más duro para el niño. Entonces, debe llegar a un punto en el que quepa la cordura y la razón en alguien y se supone que los adultos son ellos. Es una pena porque en esa familia pues hay larga trayectoria de que los adultos se creen los infantes. Entonces, aguas también. Aguas con eso. Pero si lo último que les importa es el bienestar de Apolo, pues entonces ya veremos hasta dónde llegan. Señor Garza, ¿a dónde me vas a invitar a cenar? Oye, y sigue. Ah, ¿qué quieres? ¿Qué quieres hacer de cenar? Ahí luego Raque me pone que con qué seguridad. Ah, mira, pues voy a poner aquí la respuesta que Diana me ayuda a darle a Raque. Diana dice, hola, es la seguridad de ser el señor de la casa. Para pedir la cena, ay, ma. Pobre Apolito, ¿qué vida le espera? Fue hijo de Amentis, de un Guzmán Pinal y luego solo hijo de su mamá. Pues, pero pues también su mamá ni lo quiere, pues ahí fue a dejarlo. ¿Lo intercambió por una pizzería? Ahí está más explicado. Silvia dice, se enojaron todos los compañeros de la saga con Ferca y la quieren fuera. De ahí se originó todo el show de ayer de Adela con sus preguntas con base a esa bronca. Pues sí, es que sí es una constante con Fer, que tiene problemas con mucha gente. Y sigue la mata dando para la familia Pinal. Sí, pues sí. Una y tras seguirá. Otra. Y seguirá Paco Stanley una tras otra. Uh-huh.
una tras otra. Ahora sí, ¿ya te quieres ir o quieres seguir platicando cosas? No, quedan 3 horas. Ah, pues 3 horas. 2:30. Yo me cobré 3 horas. ¿Ya? Ya. ¿Quién te pagó? No, me cobré, dije, no me pagaste. ¿Por eso te cobraste? ¿Quién te pagó? Ah, yo, así, mira, 3 horas. A los Chinese. A los Chinese, hasta crees. Muy bien, oigan, les quiero agradecer por haber estado este martes de pareja con nosotros aquí escuchando a Pimpinela, a Carmela y a Rafael. Chino y Nacho. Chino y Nacho, yo soy chino, yo soy chino. Sin bandera. Sin bandera, yo soy Noel. Debe decir Pito Pepetaca. No, por eso ya, somos la Lili y yo. Ya están los jueves. Sí, ya saben que a mí cuando no, ¿no vas a dar tus redes? Bueno. Pero primero las damas. ¿Quién es la patrona? Tú. ¿Quién es la dueña del changarro? Tú. Ah, la que cierra soy yo. Ah, entonces. Ah, no hagan caso, lavanderos. Pues gracias, muchas gracias. La verdad es que me la paso bien. Me la paso bien. Pero mira, les voy a decir la verdad. Yo me divierto mucho viendo, operando y haciendo muchas cosas para lavando de noche. Pero no siento que yo soy quien debe estar en pantalla. Porque este es un proyecto que es diferente a lo que hemos hecho juntos tú y yo. Hemos hecho radio y nos divertimos mucho. Y a la gente le gusta mucho. Pero no quisiera yo arruinar cosas aquí en La Habana. Entonces, por eso así. Así está bien. Y nos divertimos. Yo me divierto mucho. Así es que muchas gracias. Ahí están en la pantalla de mis redes sociales, me pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como @MarcoGH. Ahora sí, patrona. Muy bien, muchas gracias, Marco. Ya, mi cuando no me encuentran. Ahora sí, Hilda, sígale. Sí, Antonio. Ah, se lleva, se aguanta. Cuando no me encuentran aquí, me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok. O posiblemente en las salas de en la sala de espera de un abogado de divorcios después de lo que le acabo de decir a este señor. Pues de la que hablaste. Ah, no, está muy lejos. Aquí tengo una cerca. No hay problema. A mí me encuentran como @HildaIsa. Es un gustazo que hayan estado con nosotros en este martes de pareja. Muchas gracias. Los esperamos mañana en punto de las 9:00 p.m. con Alejandro y con Lili en miércoles de testereo. Pues a ver si regresa Lili porque está allá en la fiesta de Chayanne. Ah, pues que desde allá. Esto se baila así. Venga. Ah, qué belleza. Oigan, muchas, muchas gracias. Entonces los esperamos mañana en punto a las 9:00 p.m. en este su bonito programa que se llama Lavando de Noche. ¡Eale!